La delincuencia se siente libre. Los delincuentes se sienten, no sé si protegidos. Se sienten como en sus aguas. La tecnología los ha desnudado. La tecnología, la ciberseguridad, ha demostrado de que pasan muchas cosas que aunque muchos ojos no lo ven, las cámaras de seguridad lo muestran. Hoy, igual que todos los días, damos seguimiento a cómo marcha el país. Y esta vez, con imágenes fuertes, imágenes crueles quizás, que muchos no quisiéramos ver. Atracos a la luz pública, atracos a todas horas. Y aquí tenemos muestras. Hoy, junto con Dani Santana TV, en exclusivo, desde el programa Gozando al Mediodía, para 829 Music Sin Límites, analizamos la delincuencia y las cámaras de seguridad. Saludar a nuestros amigos de 829 Music Sin Límites. Y es que bueno que nos llamemos así, Sin Límites, porque lo que estamos viendo en el país es algo que no tiene límites. La delincuencia nos preocupa. Miren, cuando yo venía de camino al canal, encaminé a mi madre, ahí mismo a 200 metros de la casa, para comprar unas frutas, algo. Pero la preocupación mía de dejarla sola, regreso a la casa nueva vez, era muy amplia, muy grande, porque ya no hay lugar seguro. No importa, ya de que usted en su casa, que en su sector, que en su barrio, usted está seguro. No, no hay nada seguro, no hay nada seguro. E incluso el denominado programa de barrio seguro no es seguro tampoco, porque no hemos visto los resultados positivos en cuanto a la disminución en la tasa de criminalidad en la República Dominicana. Ciertamente esto es preocupante, es alarmante. Los atracos están a la orden del día en todas partes y no importa. Y una serie de atracos que incluso en complicidad ya se manejan, que aparece Netflix, los atracos en la República Dominicana. Y hay que cuidarse bastante porque ciertamente la policía no ha podido dar, no ha podido enfocarse y resolver la situación de los atracos en la República Dominicana. Pero no limitamos nada más a una información, no. Hay pruebas que demuestran esto. Le pido al señor director que pueda mostrarnos este video para nosotros. Dani Santana y yo analizarlo y vamos narrándolo. Este hombre llega, Dani, a parquearse aparentemente. Quedó en verse con alguien ahí. Esto sucedió en República Dominicana. Miren el lugar, un lugar de tráfico habitual. Quizás no un tráfico tan común, pero no paran de cruzar vehículos, motores, carros y un policía acostado. Él llega y abre normal su carro, sale afuera de su carro y no sabemos, porque no hay audio, si esta persona que se bajó, se vino a hablar con él, lo estaba entreteniendo para algo que pudo haber pasado o para algo que iba a pasar. No sabemos, pero sí se ve que aparentemente hay una conversación entre ellos y probablemente de esta conversación es que sale y ahí es que empieza la duda. Miren cómo él tiene su teléfono en la mano y parece que le escribe a alguien y llega este atracador con su pistola en la mano, con un motoconcho que lo espera, quizás vigilando el área. Un motoconcho era un compañero, un colega. Bueno, un colega. Sí. Y miren ustedes cómo lo atraca, pero lo fuerte es que le quita todo solo al que está de pie, al largo, al primero, y al otro ni lo mira, ni el bulto hace Dani Santana, como para que, no sé, y se ve cómo pasan vehículos, normal, el motor ahí es parado, como que está esperando un motoconcho, yo voy a cobrarle unos cuartos a esta gente, espérame, yo voy de una vez, y mírenlo ahí ustedes. Eso es lo que está pasando en las calles de la República Dominicana. Hay que ver, Adán, también el vehículo de carro blanco que le cruza por el lado al socio que está esperando al atracador ahí en la calle. Y vemos que este es un establecimiento que está cerrado, pero es por lo que podemos apreciar. Vemos en el video que creo que son las 3:30 de la tarde, lo que podemos ver, y este establecimiento cerrado. Vemos el nombre, bueno, es El Rey, no sabría, no distingue bien. Pero hay un vehículo cruzando
el vehículo negro, el jeepeta que ven ahí, está cruzando hacia allá también cuando pues ellos arrancan. Vamos a darle un poquito detrás, señor director, al video. Sí, pero ahí lo adelanto un poquito. Ahí, porque quiero ver ahí de dónde viene el motor por allá. Viene como de lejos. Viene un vehículo blanco, ahí lo que exacto podemos apreciar. Vehículo blanco. Y sigue normal. Y allá el motor da la vuelta. Pero el atracador, Adam Lester, como usted puede fijarse, cruza desde una calle claro, hacia y la acera. Viene caminando. Pero viene a pie. Exactamente. Y el motoconcho aún no se le ve rastro. Más adelante, si usted puede ver el video, va a darse cuenta de manera lenta, que es una estrella nuestro director. Allá está el motoconcho. Y él viene caminando. El motoconcho lo deja, para que tú vayas entendiendo. El motoconcho lo deja y se queda como a distancia para evitar quizás que este se desespere, ya sea por el ruido, ya sea por la bulla, ya sea por la multitud, como para que no haya temor, saca su pistola. Y está mirando hacia el lado izquierdo, el atracado, la víctima, está mirando hacia el lado izquierdo cuando el atracador viene arribando a él por el lado derecho. Si puede ver, él hace como un señalamiento hacia su lado izquierdo. Hay algo más, Dani Santana. Y quizás ese otro que está con él, que es lo que decía al principio, es también parte de esta trama, aunque no haga nada. Vemos que lo manotea o lo abofetea, menos que no sea con intención de arrebatarle una cadena. Cuando él le tira como al rostro. Pero la persona de ropa como gris, algo así, pues se mantiene estático. Eso es, tú ves. Ahí lo puso un poco más amplio, mire. Míralo ahí sí. Un poquito más, adelántalo. O sea, una estrella, Henry, sin dudas. Miren ahí entonces cómo se ve. Es Colegios Altos del Rey, algo así que se llama el lugar. Excelente. Ah, eso lo hizo Robertico. No importa, ustedes son la misma familia. Él viene tranquilo y ahí saca su pistola. Como si estuviera buscándolo desde antes. Mírenlo ahí, señores. Perdónennos por la calidad del video. Cuando uno lo acerca, pierde calidad. No se ve claro tampoco si es una pistola. Pareciera más, Dani Santana, un cuchillo. Mírenlo ahí, no parece una pistola. De okay la forma en que lo tiene agarrado. Es muy raro también. No. No, es una pistola. Ahí se ve el arma, sí. Es una pistola. Ahí se ve el arma, sí. Ahí se tú ve. Atracar dos personas con un cuchillito en la mano ahí, eso no es un riesgo también. Y le jaló la cadena, sí. Pero mira, realmente lo que hay que andar, pues, prevenido en las calles. Debemos tratar de quitarnos. He conversado con algunos amigos míos que antes utilizaban muchas prendas, relojes caros, y ellos dicen que inmediatamente salen a la calle, se quitan todas sus prendas, incluso entrando a su jipeta, a menos que no tengan un lugar seguro, un establecimiento comercial seguro, porque ya no hay de que lugares de atraco, ya no hay de que lugares peligrosos. En cualquier lugar de República Dominicana, a usted lo pueden atracar. Y sigue la situación de la policía, que están de manera recia enfrentando la música en los colmados, cosa que no me opongo. Llevándoselo motoconcho. Creo que este no es el problema central. La prioridad en la República Dominicana en cuanto a la delincuencia no es antirruido, no es sonido. Antirruido que se ocupe de eso y la policía que haga su trabajo. Pero antirruido tampoco. No pueden haber tanto de antirruido. No puede ser que antirruido esté trabajando más, si fuese un trabajo bueno, que la policía preventiva. Señora, la policía preventiva no está merodeando los lugares, no se ve. Cuando la policía salen un grupo. Salen 20 motores juntos, un camión, una camioneta, 60 jipetas de la policía, ha montado otra gente. No se está merodeando como antes, hace falta eso. Para poder evitar y prevenir estos casos como estos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya vieron el video? El análisis. Nosotros, lo que decimos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinan de esta pandemia de atracos que vive la República Dominicana? Bueno, dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Luego de suscribirse, además, denle a todas, den like al video para que cada vez que hagamos algún video, a usted le llegue de primero. Así es, y manténgase siempre pues activo en nuestras plataformas digitales en Instagram, @
829 Music en Instagram, 829 Music sin límites. El mío personal, arroba Dani Santana TV. Para videos como este, que también nos llegó a través de nuestras redes, para videos como otros, háganoslo llegar a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Adam Lester. Nos vemos en otra entrega.